efectivamente, yo soy, digamos, un experto en lo que es el tema de emprendimiento en el Perú, ¿no? Resulta, ya desde muy joven, a su edad, yo me llamaba mucho la atención porque exportamos minerales y importamos productos terminados, ¿no? Hasta hoy en día pasa eso, hoy en día exportamos quinoa en contenedores a granel en volumen, pero vamos a importar ese producto terminado. Vamos a importar, por ejemplo, las hamburguesas de quinoa. Entonces resulta que acá no le damos valor agregado a los productos. Entonces eso se me quedó muchos años en la cabeza cuando era niño, era joven. Entonces, digamos, acabé la universidad, luego comencé a trabajar, vivía muy bien, trabajaba en el banco, vivía muy bien. Hice un posgrado y luego me fui a vivir un tiempo afuera. Entonces decidí poner en práctica esta idea, ayudar a que en Perú se hagan empresas donde se dé valor agregado a lo que tenemos. ¿De acuerdo? Me da mucho gusto saber que Arlequi tiene esta iniciativa de darle trabajo a mucha gente, ¿no? De trabajar en el diseño de productos basados en el arte y la cultura peruana. Se dan cuenta que esas carteras se vienen a Europa, se vienen a Estados Unidos, a otros países. Pues eso hay que hacer, darle valor, mucho valor agregado a los productos, a los servicios que vamos a hacer. Sin más, vamos a ver algunos conceptos bien importantes. Que quiero que le, de repente el colegio ya los ha revisado, pero quiero que lo involucren a su emprendimiento. Uno de ellos es el ser exitoso. ¿Qué significa ser exitoso? Pues para mí ser exitoso es cumplir mis sueños, pero mis sueños pueden ser diferentes a los del otro, ¿de acuerdo? Entonces, desde ya les pido que fijen bien sus sueños, a dónde quieren llegar en su vida, es muy importante. Tal vez uno en la adolescencia, en la juventud, a veces uno no termina de encontrarse hasta que, o nunca termina de encontrarse, no sabe para qué soy bueno en la vida. ¿De acuerdo? Pero es bueno que una vez responda a esas preguntas. El otro es emprender. Emprender puede ser alguien que se cambie de casa, ¿no? Tiene años viviendo en una casa, pero tiene que moverse a otro lugar. Emprender significa hacer algo desafiante, algo que me genera un riesgo, que me da cierto temor. Eso significa emprender. El emprendimiento también sale de las empresas, no solamente son personas. Las empresas, cuando compran otra empresa, también emprenden. Cuando lanzan un producto, también emprenden. Entonces, en realidad, todos somos de alguna forma emprendedores. Y es bueno ser emprendedores. La tecnología. En resumen, la tecnología es todo lo que hemos creado, todo lo que se ha creado, excepto la naturaleza. ¿Ok? Todo, la ropa, el reloj, los celulares, las zapatillas, eso es invento del hombre. ¿Sí? Y eso está evolucionando todos los años, cada vez con mayor velocidad. ¿Ok? En realidad hay diversos tipos de emprendimiento, así como hay personas, hay variedad también de propuestas de emprendimiento. Tal vez es bueno que ustedes vayan marcando dónde quieren entrar su emprendimiento, ¿no? O bueno, la gran mayoría de personas ponen un negocio, pero ustedes van por la calle, hay iniciativas de negocio de todo tipo, son emprendimientos también. De repente más son negocios de subsistencia, pero ¿por qué lo hacen esas personas? Para comer. Para comer. Por necesidad, ¿verdad? Entonces son emprendimientos porque no hay empleo. No tienen un empleo, no hay muchas empresas, entonces no les llega empleo. Entonces, si bien es una zona alejada del país, peor todavía, no hay ninguna empresa, ni mediana, ni pequeña, ni grande. Ahí dice que hay como 6 tendencias mundiales, ¿no? Que están cambiando el mundo hoy en día. Entonces, si quieren que su emprendimiento sea grande, no lo va a hacer ahora, pero digamos más adelante, tienen que mirar a esas tendencias, no pueden estar atrás o de espaldas a lo que pasa en el mundo. Lo mejor es encontrar soluciones de ese tipo, por ejemplo en tecnologías disruptivas, ¿no? Hoy en día se llama el Internet de las cosas, la robótica, hay muchos campos donde pueden
ir aprendiendo, digamos, siendo ir como que van, salen expertos, como cuando pasan los años se van volviendo expertos, ¿no? Y aparte les gusta, ¿eh? Se dan cuenta que les va gustando. ¿Ok? Antes se veía mal ser empresario, las empresas daban problemas, hoy en día es bueno ser empresario, ser emprendedor. La solución, en realidad, los grandes problemas no vienen de los gobiernos, la gran mayoría de los problemas los solucionan las empresas privadas. ¿Okay? A compartir la red, ¿no? Si quieren hacer empresas sostenibles, exitosas, pues ya desde ahora tienen que saber trabajar en equipo, saber compartir, ser interdependientes, porque una persona tiene su techo hasta acá, hasta donde puede. Ustedes ven su día a día, sus 24 horas, ¿cuánto pueden hacer en 24 horas? Es muy limitado. ¿Ok? Y lo tienen todos los talentos. Alguien que tiene talento para pues, socializar, para negociar, no tiene talento, tal vez, analítico, no tiene talento metódico, necesita un complemento. Y así se forman los mejores equipos, cuando se comparten los talentos y se forman equipos más potentes. Pero si van a ser empresarios y tienen las herramientas, pues háganlo, piensen en grande. Entonces, como yo les digo, vean todo el mundo, lo que pasa en el mundo, creen emprendimiento, creen trabajo. Ok, sean ese tipo de empresario que aporta al país. Ok, sean un buen empresario. ¿No? Eso es lo que se busca, lo que buscamos nosotros en particular, ¿no? Que generen empleo de calidad, ¿no? Que sean escalables, se llama, que comiencen con una idea de repente en su barrio, en su colegio, en su ciudad, en su distrito, en su ciudad, luego en todo el Perú y luego en toda Sudamérica y se expandan a todo el mundo, que sus productos, sus servicios lleguen a todo el mundo. Igual para que sean empresarios tienen que saber varias habilidades, más allá de las habilidades que se necesitan para desarrollar una labor, una empresa. ¿Okay? Por ejemplo, el creatividad, pues tiene que ser más creativo, tiene que ver oportunidades de negocio permanentemente. También tiene que ver qué está pasando, cómo maneja su tiempo. Si ustedes ven los mejores empresarios, ¿qué es lo que hacen mayormente? Hay estudios sobre eso. Los mejores, los más ricos, ¿qué es lo que hacen en su tiempo? ¿Están cobrando el dinero? ¿Están controlando que entre el trabajador? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen con su tiempo? ¿Está con la familia? ¿Descansada? ¿Gasta su dinero? No, en realidad lo que están haciendo en su tiempo, o están jugando tenis con alguien para hacer negocios, o están jugando el gol, ¿okay? Están haciendo redes de contacto, socializando, viendo con quién a una alianza, con quién hago negocio. ¿Qué más están haciendo? Están viajando permanentemente a otro país. ¿Okay? Eso es lo que hacen, no está dentro de su empresa. En su empresa tiene un montón de gente que hace trabajo mejor que ellos. ¿Se dan cuenta? Todo el mundo ponemos una empresa de manera, hasta yo, de manera intuitiva. ¿Okay? No sabemos una metodología, le preguntamos a los amigos, al círculo cercano. ¿Qué es lo que pasa? En corto tiempo tenemos problemas, resulta que no hay un mercado. O resulta que ni siquiera que me gusta, este negocio ni siquiera me gusta, no es lo que esperaba. ¿Se dan cuenta? Entonces ya es hora de hacerlo de manera más estructurada. Desde un comienzo, valide una idea de negocio. Para eso hay que hacer trabajo de campo. Y en el plano local también hay algunos cambios, ya hay concursos. Antes no había nada, ahora hay concursos y premian con dinero a las mejores ideas. Así que entiendo que acá 2 o 3 años ustedes van a ser potenciales ganadores de esos concursos. No, en proyectos sociales está el concurso CUNA, en proyectos tecnológicos más innovadores está Sara Perú, y también está para crear su sombrero, y NES Perú. Entonces, vayan entrenando, y a cada 2 años van a ganar estos concursos, van a ser los referentes en emprendimiento en el Perú. Resulta que todos tenemos ideas de negocio, todos. En realidad, en cada momento salen ideas de negocio nuevas. Nosotros somos una máquina para crear ideas de negocio. Ok, está bien. Hagan una lista de 10, 20 ideas de negocio. Practiquen. Ok, hagan
como que dice también en el lo que tenemos acá, el músculo, el cerebro, y luego se van a juntar de repente en grupos o ya ven ustedes cómo participan y van a elegir las mejores ideas de Oso, no hacer una selección. Pero ya la idea de Oso es capa y tiene que ver todo el mercado. ¿Están cuenta? Entonces ya ahí se van a quedar muchas ideas de negocio. ¿Cómo hicieron ellos para ser exitosos? Número uno, fueron perseverantes, dedicación. Pues, trabajaron en equipo. ¿Ok? Trabajaron en equipo, es algo que no todos conocen que trabajar en equipo. Una empresa es exitosa cuando es sostenible, cuando genera ingresos y de manera permanente, tiene una cartera de clientes concentrada. Es decir, ya no depende del emprendedor, del empresario. Y también lo genera utilidades para pagar a los accionistas. Es un empresario exitoso. La persona que monta empresas se ha hecho de manera como que empírica. Prueba y error. ¿Okay? Entonces, humildemente queremos cambiar esto, hacerlo de manera más profesional, más estratégica, más con una metodología. ¿Okay? Por eso hemos lanzado un libro. Y claramente es una herramienta para alguien que está con un negocio, una empresa. El libro está en la librería, okay, ahora he traído unos libros, okay, es fácil de leer, nadie se va a quedar dormido, o sea, el lenguaje es fácil de entender, okay, es como para que lo lean y se motiven a avanzar, a hacerlo, como se dice. Okay. Otro proyecto que también hemos hecho el año pasado, es una carrera de 5 y 10 kilómetros. ¿Por qué una carrera? Porque es un evento donde congrega muchas personas con una finalidad. ¿Cuál fue la finalidad? Es fomentar el emprendimiento, que mucha gente no se paralice, no tenga temor y ponga su empresa. Fomentar la innovación también, que la gente comience. ¿Qué es innovación? ¿Qué es para mí innovación, verdad? Entonces, la finalidad de esa carrera era de fomentar la innovación, el emprendimiento y que la gente se mueva, haga deporte. Okay. Este año lo vamos a hacer de nuevo, lo vamos a hacer en noviembre acá en Tiraflores y desde ya los invito a participar. Entonces, es decir, que nosotros fácilmente pueden participar. Ahí la idea es que el espíritu empresarial, las ganas de emprender, ¿no? Se aumente, que se canalice a través de este evento. Reciban un reconocimiento de la Municipalidad de Tiraflores porque ha sido muy grande. Thank you.